y aguanta mucho. Pero si no, si no puede jugar, vamos a jugar un partido de 100 euros. Un partido de 100 euros como y el otro partido de 100 euros. Como ustedes le dan. Ya, vamos a poner esto porque es para alguien que me entiende aquí. Y todo lo que está comprado se va a quedar. Cómo empiezan ahora, es una familia, es un borrón. Es una familia, tú verás cómo va a ser. Saludos a los que no están, los queremos, Gaero, están presentes. Estamos aquí, estamos todos. Vamos a la batería, vamos a la batería. Vamos allá, viene, estamos aquí ya. Para todos los que estamos aquí, esto es un orgullo para todos nosotros. Y para los que están al lado allá también, porque todo el mundo sabe. El que no está al lado allá porque no puedo yo, pero todo el mundo quiere estar aquí. Todo el mundo, todo el mundo. Equipo, vamos a armar el equipo aquí, vamos a ver. Yo sé, vamos, vamos. Hazme el equipo allá para jugar. No, hermano, tremenda alegría ver a todo este piquetón reunido después de tanto tiempo, ¿no? Se me salieron las lágrimas incluso cuando llegué la primera vez aquí ya. Ya, los tiempos han cambiado, ya todo el mundo ha cogido una pila de libras además, pero el sentimiento, el cariño sigue siendo el mismo, todos son mis hermanos. Y esto sigue siendo una gran familia, a pesar del tiempo, a pesar de todo, los que están y los que no están. Todo está bien, tranquilo. Tranquilo, todo está bien. Fue el equipo popular de las ligas que se organizaban aquí en Ciudad Habana. Y fuimos campeones varias veces. Y ya, a ver, con peloteros que jugaron ligas provinciales, incluso nacionales. A mí significa mucho porque yo, el primer equipo que jugué así de béisbol organizado fue en los Lobos de San Jai. Fue una de mis aperturas normal, me ayudó ahí a pichar, pichaba todos los fines de semana, 7-8 fines. Me ayudó a llegar a la sede nacional y eso. Agradecerle a Daniel de Mala, que es el director ahí, y esto gloria a Ichiro, un compañero de nosotros que lamentablemente no está con nosotros, pero está presente todos los días ahí. Saludos ahí, bendiciones. Y coño, es muy bueno que tú sabes más seguido, que en la sede todos los muchachos nos ven aquí, somos hermanos, ya sea todos nos vemos. Y hoy fue un día muy bueno para reencontrar a todo el mundo y pasarla bien, un rato, un buen día agradable. Estaban pegados, iban a batear los mutilados y no batearon los mutilados. Ahora van igual, van 5 innings, se ponen pegados y vuelven a lo mismo. No, esto es para jugar, esto no es para ganar ni para perder. Esto es para jugar. Yo en los últimos años, después que dejé de jugar provincial eso, me llamaron para los Lobos, o sea, y al principio no, como que no tenía ni ganas de jugar, ¿no? Pero cuando me dio esta familia, te digo que me volvieron todas las ganas de jugar y estuve compartiendo con él como 4 o 5 años en todas las ligas este independiente que hemos jugado este tiempo. Y se pasa, súper sabroso. Significó para mí llegar a la sede nacional porque esos campeonatos eran muy buenos para practicar y me significó mucho. Gracias a Daniel de Mala y a todos los que están ahí en el equipo de San, me significó mucho para mí en la carrera deportiva. Estoy aquí con el animal, con el mejor, con el salvaje, y ahora nosotras tú le vamos a ganar a un serie nacional. La chapa no nos interesa, la serie nacional es que le vamos a ganar. Para mí las ligas independientes tienen mucho valor porque ahí hay muchachos que tienen calidad que no pueden jugar a lo mejor en la provincial, ahí se desarrollan y eso. Entonces el que tenga parte normal, el que tenga un grano ahí de arena que pueda apoyar a esa gente ahí normal, esas son ligas buenas ahí. Entonces, ahora mismo estamos hablando con Lázaro Torres a ver si hace uno aquí, ¿tú me entiendes? Porque juega hasta los fines de semana ahí y pule dos o tres cosas que tiene que pulir y son buenas porque las ligas independientes han salido gente que ahora mismo están en la CNC. Y uno de los principales siempre en estas ligas fue Daniel de Mala. Casi desde que Daniel de Mala se fue, que por lo menos hace ya 9 o 10 años las ligas independientes se han perdido. Y más nunca ha habido torneo de pelotas duros en ningún lado. Ahora la gente lo que más juegan mucho es a la chapa. Esa verdad que esas cosas del béisbol se han perdido mucho. A veces no se le da la importancia que dan las ligas independientes. Y es verdad que ¿cómo se llama? A veces en las mismas series provinciales se juegan a veces 14 juegos nada más y eso no te ayuda a desarrollar. Y estas ligas independientes que se mantienen durante varios tiempos, largo tiempo durante el año, te ayudan a que ese pelotero, aunque no lo parezca, se desarrolle siempre un poco más. Y de aquí sí he salido pelotero, te puedes ver a Jan Sosa, puedes ver el mismo Marlon jugaba todas estas ligas. Yo recuerdo cuando jugábamos el Candle Cole, jugaba Styles, jugaba varios peloteros que ahora están en serie nacional porque jugaron serie nacional en su tiempo y realmente ayuda mucho también a mantener en forma en el tiempo que en el tiempo no se está jugando la serie nacional y eso. 1, 2 y 3. ¡Suspendido todo el ganga! ¡Y nosotros somos compadres! Esto para nosotros esto lo vamos a tratar de hacerlo cada dos años para que salga bien. Hay gente que quiere un año, otro dos, eso después nos ponemos de acuerdo, pero esto no va a cambiar. Recordando todos estos momentos lindos que tuvimos nosotros desde esa hasta la fecha.
Es más nada. Y a nadie que nosotros, que somos los ganadores y los campeones. Thank you.